Bueno, que estamos de vuelta, creo que estamos ya online. Vamos a hacer primero, antes de nada, hay que comprobar siempre que todo esté correcto, que se oiga bien, que se vea bien. ¿Vale? Oh, importante, me he dejado este video. Vamos a ver, ¿esto está retransmitiendo o no está retransmitiendo? Mi canal. Inicio. No veo. Ahora, en directo. Perfecto. Y ahí cerrando. Esto es. Vamos a cerrar esto también. Vamos a liberar un poquito de RAM. No lo estáis viendo vosotros, pero yo no pasa nada. Ok. Vamos a ver. Vamos a abrir aquí un poquitín. Vamos a subir aquí. Esto. Esto nos lo llevamos a esta ventana. Ay, ¿qué está pasando? No, esto lo toca yo y esto no era lo que yo quería tocar. Aquí, eso es. ¿Por qué la Streamlabs no se quiere poner donde yo quiero? ¿Qué? Aquí. Gracias, ahora sí. Bueno, escucharse ya sé que se oye. Perfecto, bajamos el volumen. Ahora vamos a hacer así un par de giros, así, para que se vea esto. A ver. Sí, perfecto. Guay. Guay es guay. Bueno, pues como reza el título, vamos a dar un voltio, vamos a hacer un poquito de las misiones de Cuatro Colinas. Y ya de paso, pues... Uy, las moscas. Joder, se la han currado, ¿eh? Hasta las moscas cojoneras, tú, de España. Que soy, además de ir haciendo misiones, pues vamos a ir dándole caña a lo que vaya saliendo, ¿vale? Mira, aquí ya he visto yo que había unas liebres. Lo que pasa es que son 300 metros, o sea que ríete tú. Bueno, si escucháis algún ruidito es que estoy merendando. Estoy pegándole boca a una manzana, ¿vale? A lo mejor muy desagradable, no lo sé. Voy a mutear. Cojones con las moscas que nos han pasado, ¿eh? Las tienes encima, tú. Qué barbaridad. Y estos campos de lavanda no los he visto en España. No sé si o sea, entiendo que es un mapa que está recreado, ¿no? Y que ya que tienen modelos. Porque esto es lavanda, ¿no? Es distinta que la del Parque Fernando. Pero vamos, que no soy yo consciente. A lo mejor allí más para el norte. Pues sí la hay. No, el audio de la mosquita ya se lo podían meter en los huevos, ¿eh? A su padre. La torre de vigilancia. Tenemos ruido de advertencia por aquí de alguna liebre. Vamos ahí agachadito para acercarnos un poco más. Vamos a escuchar por aquí. Ah, aquí está mi amiga. Está a 40 metros, ¿eh? Podemos tirarle. Ponemos esto a 50. Fácil. Pues menos mal que me he puesto esta configuración. Bueno, voy a repasar un poco. Vale, llevo la Sporter, ¿vale? Quiero probar este rifle. Por el tema de que, bueno, que permite una... Espérate que no nos vayamos a pasar tampoco de largo. Nos permite llevar... Ahí, platita. Nos permite llevar más... o sea, una tercera arma porque pesa poquito. No sé si lo pone por aquí en algún lado. Pero creo que era 3 kilos y medio solo.
Y además, bueno, la munición pues nos permite abarcar una gran cantidad de clases, ¿vale? Desde la 4 hasta la 8. Vale, también llevo la Basket Ciclón, que para lo que son pues pequeños cérvidos, jabalíes incluso, nos puede venir bien, ¿vale? Porque nos abarca de la clase 2 a la 4. Entonces, como la clase que se nos queda, o las dos clases que se nos quedan cojas son la 1 y la 9, pues llevo escopeta, ¿vale? Y llevo tanto munición de clase 1, ¿vale? Para liebre y ave, como balas de. Esta, no, perdón, esta, bala de latón, aquí está. ¿Vale? Que no, ya nos permite desde las 6 hasta las 9, ¿vale? En caso de que. No lo sé, porque aquí en España no sé todavía todos los animales que salen. Pero si, imaginaos que nos sale un búfalo, ¿vale? Que no creo que salga en España, pero bueno. ¿Me entendéis, no? Si sale un bicho de clase nuevo, pues poder pegarle un testarazo en condiciones y así evitarnos la muerte nosotros, ¿vale? ¿Allí me ha parecido ver algo? ¿O? No, es que estos ya son los reflejos del sol. En las piedras. Pues bueno. El primer. Uy, va. No he perdido todos los cartuchos, ¿no? Bueno, pues ya he notado de primeras que esta escopeta algo raro tiene, que como que o eso o ha pasado algo raro con con esa liebre que ha saltado al segundo, a los 2 segundos de llave disparado. No sé, no, o sea, no entiendo qué es lo que ha pasado, pero bueno. Voy a pegarle otro bocadito a la manzana. Yo me imagino que con el disparo que he pegado antes. Ahí tiene pinta de que han hecho una hoguera. Es muy típico de aquí. Y no, y dársela encendida, hijos de. Que eso, que me imagino que con el tiro que he pegado antes. Los animalitos que estaban por aquí cerca. Habrán ido, digo yo. Que sí, que está bastante guay recrear el tema de estos latifundios. Que venga, hablo cuando quiero. Que eso ocurre muy pocas veces, ¿no? Pero bueno. Ahí está el tío. Las liebres que veo por aquí se han pirado. ¿Qué pasa, perro? Ay, el perro, es verdad, siempre se me olvida. Ay. Piropealo. Hola, Grego. ¿Qué pasa, tío? Voy a ver si caso. A ver si saliera algún jabalí o algún muflón o un ibice o algo de eso. Es que por aquí ya hay rastros. Dos caquitas. De un jabalí, muy viejo. Y el jabalí está yendo en. No, está yendo hacia al revés, está yendo hacia allí. Es una hembra. Piropeando al perro, hombre. Más que nada porque como no le echas cuenta. Mira, si te fijas aquí en la derecha. Te vamos a sentarla primero, porque si no se sienta, no se está quieta. Cuando abro el desplegable del perro, ¿vale? Aquí a la derecha. Sale atento, ¿no? Nivel de atención y nivel de, digamos, de vínculo que tiene contigo. Pues cuanto menos vínculo tenga, digo, puta, más te la lía. Porque empieza a corretear alrededor tuya, no se queda quieto, ¿sabes? Y es como que al final termina perdiendo atención, desde luego. Entonces lo suyo es acercarse un poquito, ¿vale? Tenerlo entretenido, ¿vale? Para que suba el nivel de vínculo.
Que verás que el nivel de vínculo va cayendo cada 2x3. Y es un coñazo, pero bueno, ya está. Se le da un poquitín. Voy a separar un poco el micro, creo que se puede demasiado masticado. Mueve el tema del vínculo, mejor amigo. O sea que ya está. Dígame. ¿Has visto cómo se llama el perro, no? Pone ahí. No, tumbado no, vete conmigo. Aquí hay más conejillos. Sí, estos son las liebres que hemos visto antes. Se habrán metido, claro, se han metido aquí dentro. Y aquí sin un perro de muestra está la cosa complicada. Justo ahora están ahí comiendo, seguro, porque ahí ya se están iluminando los rastros. Eso quiere decir que esta zona de... Bueno, supongo que será de liebre. Liebre europea, ¿no? Es lo que ve aquí. Sí, liebre europea, sí. De hecho, si miramos en el códex... Fauna liebre europea... Nos dice que es social, se asusta con facilidad. Vale, le gusta la tierra de cultivo, o sea, como ya hemos visto. Pradera y bosque. Nos ven y nos oyen. Sí, un poco neutro, ¿no? O sea, todos los sentidos los tiene bien. Más activa al anochecer y de noche, pues. Ya me he encontrado tres y son las 9 de la mañana. Vale. Aquí hay un montón. Una liebre. Está por ahí, está por ahí. No. El perro. El perro se pone a correr. Es normal. Y mira que le he dado. Todo el cariño del mundo. ¿Dónde estás, mofa? Es que ahora no es para pegarle un cachetón. No, te quita ya. Se han pasado con la mosca cojonera, te lo juro. Qué cosa más innecesaria. Si me agacho, lo veré mejor, a lo mejor, ¿no? Porque... A ver. No, pero no puedo moverme. En serio, lo de la mosca se han pasado a otros pueblos, Por favor, para ya, tío. Con la mosca. Me da a mí que se ha... Uy, que se ha ido corriendo. La liebre. Tico, va a pegar el segundo zapatazo. Ah, bueno, si está para allá, el aire le está dando... Sí. Tiene pinta. Pues nada. Tenemos que... ¡Oh! Ahí se ha escuchado un corzo. No, pero no vamos a ir para allá. Vamos, vamos. Mira, ya sale, ya está perdiendo cariño. Ya vete para acá. Vamos a hacerte un piropito.
está, somos mejores amigos, perfecto. Pues nada, ahora mismo es un simulador de senderismo. Por los campos de girasoles castellanos. He terminado yo de merendar, ¿eh? Ya. Voy a dejar de rumiar. Ahora sí, ya estoy por aquí. Bueno, estos 80 metrillos ya no nos van a salir ningún bicho. Vamos a hacerlos corriendo. Y de miramos antes. I hope you didn't forget the lodge key in the castillo. ¿Se imagina que me hace volver ahora? Excellent. Casa Alfonso is back in business. As with any other lodge on the reserve, please feel free to use it as your base of operations. Now that you have a base camp, should you need it, I want to show you the most magical part of the reserve. Deja de hablar. O me va a hablar mientras reclamo. There are some parts of the colinas that only a select few know about. I'm taking you to a place where the views are magnificent and the hunting is even better. There, I've sent you the coordinates for the trailhead that leads to this divine setting. Normally, I would insist on being there with you while you experience it, but I don't want you to miss it. Bueno, vamos a ver. I want you to hunt as much as you'd like. You are undoubtedly keen to become familiar with the rolling hills, steep ascents, and your wily prey. You should search for animal tracks. I know you have experience, but one should utilize every advantage when taking on the cunning beasts of Cuatro Colinas. Of course, if you're lucky, you'll probably hear something just from walking through that part of the reserve. The hunter I knew didn't rely on luck, though. I recall that you used to have wonderful hearing. Is that still true? Or have your years gotten the better of you? Tengo un oído muy bueno, lo que pasa es que como no para de hablar, no te calla, pues no me deja utilizarlo. Mira, vamos a fijarnos a ver cómo han diseñado la cabaña esta. Vale. Techo no es muy alto, así que sí, es zona castellana, porque si fuera techo más alto sería ya zona de Asturias y demás. Vale, cuanto más al norte, más altos son los techos. Yo no sé por qué, pero eso era así. Vaya, nos han metido aquí un poquito de publicidad, ¿es posible? Casi. Vale. Cocina a medio alicatar. Muy bien. Ahora, aquí se ve que el servicio de limpieza no lleva tiempo sin venir por aquí, ¿eh? Y el carpintero también. Bueno, esto más bien que un carpintero, un restaurador, ¿no? Para hacerle un poquito así la lija, un poquito de... Madre mía, qué mierda. Bueno, le doy una calificación de 2 sobre 4 estrellas, ¿vale? Bueno, sobre 5 para que tenga premio. ¡Oh! Esto es un mini jacuzzi, por lo menos. Mira, sus toallitas y todo. El bate, ¿se abre o no se abre? No, este bate no se abre. Mira, pues por lo menos han dejado un rollo de papel. ¿Qué quiere que no? Se agradece. Perfecto, ya está. Ahí va. Bueno, eso de que las puertas siempre te den en la boca cuando abres, no, tampoco es muy agradable. Ahí está. Bueno, no ha dejado la marca por allí. El perro está cada 2x3 pidiendo cariño y no entiendo por qué es tan pesado el perro, pero venga. Ya está. Venga, ven conmigo. Entonces, el viento va a componente sur-sureste. Voy diciendo para allí. Y nosotros vamos para allí. Entonces no deberíamos ver, o sea, no deberíamos tener problemas con
con cualquier presa que se nos pueda, que nos pueda ir saliendo. Estaría guay que nos dejaran ya llevar la mochilita de los huevos. Esta. Para poder llevar los señuelos y demás, pero es que claro. Es un poco rollo. Y sin señuelos, porque el único señuelo que tengo es este. No, no es una escopeta, amigo. Este no era de jabalíes. Y eso, bueno, puede ser que atraigas a otra especie que no sea la de los jabalíes, pero no te puedes fiar. Faliquito, Dice estamos en el Faliquito. disco, que estoy aquí con el creo jugando al FIFA, por si te quieres meter. Faliquito. Vale. Vale, fruto. Pero estoy en directo ahora mismo, amigo. No puede ser, no puede ser. Echa un ratito. Uy. Oh, que si te quieres tú dejar al FIFA, agrego con el FIFA y venirte, lo pongo en multiplayer de volado, ¿eh? Se tarda poco. A ver, aquí. Aquí hay una huellita. Bueno, ahí hay unas pocas más. Tiene pinta de caca, ¿no? La caca es importante. Bueno, indica siempre si está lejos, pero esto me I see your tracking skills are as sharp as ever. I'm sure you're going to enjoy your hunts here. Pues sí, puede ser, puede ser. Ahora es muy viejo, entonces no. Vale, de hecho está por allí. Siguiente rastro. Así que vamos a ver. ¿Y a dónde va? Hacia arriba, ¿verdad? ¿No? Que no me deja rastrear. Vaya. Pero vamos, que para pa una liebre no me voy a yo poner a rastrear. Cuando lo tenga un poco más rápido. Como por esta zona no puede ser que haya nada así importante. La hora tampoco es que acompañe. Porque no, ya ha amanecido. Ya lleva rato. You have ears like a bat. Are you going to pursue? Vale, un corzo. Aquí, allí está. A veces te dejan señalar como le da la gana. Pero vamos, que está a unos 100 metros. Y un corzo es un 3. ¿Vale? Son clase 3, así que podemos pegarle. De hecho, que está a 100 metros, ¿no? Lol, me acabo de desorientar yo solo. Vale, sí, eso no por allí. Me acabo de desorientar yo solo, en serio, tío. Pues sí, tiene toda la pinta. No sé por dónde ha ido. El oído lo tendré muy bien, pero la cabeza ya no funciona como. Como cuando. Que está por ahí, ¿no? ¿Eso qué coño es? Joder, jabalí, ¿tú? Llamada de advertencia, ¿en serio? Capaces de vislumbrar algo. Vamos a meternos ahí en ese arbusto.
Y a coger reclamo. Yo creo que aunque sea una hembra, pero lo que dije la última vez, yo hasta que no llegue al 60, no me voy a poner. Coño, me he equivocado. No me voy a poner estricto. A cazar solamente macho y demás. Ahora mismo voy a cazar todo lo que me salga. Pues, si no, tardo la misma vida en subir al 60. Este mapa también es un poco ruidoso, ¿no? Me da a mí la sensación. Vale, 60 metros. Y se está acercando. ¡Oh! Son dos hembras. No sé si vendrá alguno más. No, no sale ninguno más. Ah, pues mira, sí. Otra hembra. A ver si pillo la doble kill. Vale, se va a caer. 0.25. Ha caído ahí. Guay. Sí, han caído los dos. Han caído las dos puercas. ¡Vamos! Vos es tan bueno. Guay, guay, guay. Mola ver que la cosa funciona. Ah, mira, que es que esto es un. Bueno, no sé si se llamará un nido. Un hábitat, ¿vale? De. Vamos a darle que rastreen, que se entretenga. De los jabalíes. ¿Vale? Hábitat, descansando. Muy bien, la ha encontrado, sí, señor. Una hembra, un bronce, bueno, ya está, no pasa nada. Os digo, a ver, lo suyo es cazar solamente machos. Por aquello de que te dan más, siempre más puntuación de trofeo. Muy bien, mi niña, muy bien. Mira, ven aquí, ahí. Porque cuanto mejor calidad sea la de los bichos que mate, pues te spawnean, ¿no? más bichos de esa calidad. O aumenta la probabilidad de que lo hagas. Falta uno más. Vamos a salir para allá. Por ahí. Se ha tenido que caer por aquí también. Vale, no quiero correr tampoco mucho. Por dos cosas. Lo primero, por si hubiera más animales en la zona. No ahuyentarlo. Y segundo, para que si tuviera que pegar un disparo en algún momento determinado, pues tener la, digamos, la estamina bien, o sea, el simbolito de debajo del corazón, para tener el menor temblor posible a la hora de apuntar. Vale. Vale, estaba allí. Vale, allí hay otra. Y allí hay. Hay otro, menor. Bueno, no me la doy entera. Y el macho, yo creo que me da a mí que hemos visto que se ha pirado para allá. Le da en el culete, ¿no? No, 25-50.
Ya la da también. Yo me estoy quedando sin balines de esto. No puede ser. Yo tiene el 8, tiene el 8. A ver si me voy a poner la tienda aquí. Aquí. Y compro más balines. A ver, tienda. Munición de rifle. No, uy, está yendo para arriba. Aquí los perdigones, joder, lo último. Para ahí que tengamos balines ahí. Con una boda. Vale, lo tenía en el 3. Eso es. Eso es una caca de jabalí, ¿en serio? Mi perra más chica y echa mojones más grandes, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Y no está gorda mi perra, precisamente. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Me da la sensación que el jabalí esa, la hembra esa que he disparado, de las dos últimas, la primera, cuando le he disparado ya estaba al 50%, así que a lo mejor es el rastro de este que estamos siguiendo. Por fin, a ver. Vale, creo que no ha muerto ninguno más. Como si no hubiera, se hubiera aumentado la mancha. Se ha muerto esta, que es la que os he dicho antes. Esta es una luz, ¿verdad? Sí. Otro bronce, porque esto ha sido un supositorio, ¿no? Más que... Sí. Cada bala ha sido un supositorio. Era un 47,2. Mira, era un plata. Era un plata y me ha... Ya está. Lo he malogrado. Elogiar. De todas formas, de aquí, por aquí por donde venimos... Aquí tiene que haber rastro de sangre de un balazo de esos que he pegado. El próximo jabalí le voy a tirar con la Sport esta, como se llame. ¿Cómo se llama? Sporter. Ah, ¿había encontrado algo? Espérate. Ni me he coscado. No, ¿dónde está? Perra. Aquí buscando sangre, sí, ha encontrado. Vale, impacto superficial, o sea que ha sido aquí justo donde le he dado. Vale, desangrado muy bajo. Claro, si es superficial, poco se puede hacer. Este tiene pinta de que está vivo. Vale, este tiene hasta 300 metros, vale. El rifle este... apunta a manera, ¿eh? Vale, reciente. Estreando sangre. 75-100, o sea, está todavía a tope de vida. Ha hecho un rasguño, en todo caso. Ah, 50-75. Ya creo que debería dejar de correr. Vamos a ir recuperando... 50-75, sí. Vamos a ir recuperando un poco de estamina. Mira lo hijo puta, está ahí. Hostia. Está ahí, pero...
Pero metidos allí debajo de lo que viene siendo detrás de la colina. Voy a intentar movernos un poco hacia la izquierda por el tema del olor. Y ya estaría. Un bronce, porque otra hembra. A este le he pegado en un pie. Y luego ya, bueno, la reventada con el... Hostia. Tremendo boquete, ¿eh? Mira, mira, tú sigues rastreando al otro. Rastreando presa, o sea... Está por aquí, ha tenido que salir corriendo, obviamente, del ruido. Del disparo, pero vamos. ¿Cómo que? ¿Inactivo? Buah, ya se ha bugueado. Nuestro no encontrado. Vaya, vaya telita, el perro. Está últimamente el simulador está bastante mal. Llamada de advertencia. ¿Me estás viendo? ¿A cuánto está? Como está a 150 metros. 200 metros. Me sirve. No, si te vas a acercar. La idea es levantar un tirito un poquito más alto. ¡Pum! No, no le he dado, ¿no? O no le he dado, o le he dado también que ha caído casi al momento. No, no ha caído. No está aquí la manchita. Coraje da cuando tienes la distancia cero entre 350 y 300 y está justo a 200. Tú dices, me cago en la puta. ¿Qué hago? ¿Pongo a 150 y levanto un poco el tiro? ¿O lo pongo a 300 y lo bajo? Hijo de puta. Crítica de qué, a lo mejor hay más bichos por aquí o qué. Buah, ya no sale. Venga, vamos a seguir con la misión. Que nos estamos alejando ya, casi un kilómetro. Ataque de tos, me ha dado. Más que mute a tiempo. Bueno, pues nada. En otra ocasión tendrá que hacer. Yo la verdad que también es que soy muy flamenco. Como flamenco y me cojo el equipamiento nuevo y no sé ni para irme a echar unos tiros al campo de entrenamiento. A ver cómo va el tema de las medidas, de los cálculos, de subir, levantar, corregir el tiro, en fin, ese tipo de historias. Esto la verdad que es muy típico de aquí también, lo de tener los árboles ahí plantados en línea. Claro, como ves, no sé qué clase de árbol será esta, pero se parece un poco a las acacias de copa plana, ¿eh? Un poquito, tampoco mucho. No vaya a venir luego los puristas. Pues es verdad que esto, olivo, no tiene pinta de olivo, ¿no? O será olivo castellano, yo estoy acostumbrado a los de aquí de Andalucía que son de tronco más gordo.
En fin, sea como fuere, esto de plantarlo así en hilera es que se renta para cosecharlo después. Va a ir metiendo las máquinas por aquí por medio. Es que ya digo, como olivo. Estoy yo acostumbrado a ver otro tipo de olivo. Claro que tampoco haya una sola clase de olivo. Quiero decir, ¡hombre! ¿Qué haces aquí? Le he dado al árbol. Le he dado al árbol. Si es que no se puede ir corriendo a ningún lado. Coño. Tirarle un piropillo a la lunilla que se siente sola y poco vinculada. Nada, ahí despacito. No entiendo ese sonido de hierro. Vale, sí, porque yo he pisado, pero de la perra no he pisado nada. Oh, este pasaje es muy español, sí. Ahí hay un árbol. ¿Habrá pato o algo así? Uy. Sí, habrá, ¿no? Es que no sé qué. No me he mirado los animales que tiene el mapa. No sé, es cierto que ya que han introducido las codornices en el mapa de Mississippi. Coño. Aquí en España las codornices también se tiran bastante. Y faisanes. Del rancho del arroyo. Bueno, me los podrían implementar por aquí. Recuerdo desbloqueado, andando por colinas con las pendientes así. Uf, qué tiempo. Se pinta que este caminico. Ah, no va a hacer, luego baja por aquí, pero bueno, acá estamos. You have arrived. Is it not stunning? Recently, I've only come here to meditate. It is so ethereal and serene, even when the rain is falling. When I first invited you to visit, I assumed that I would be coming home to host you as a visitor, spending time here before traveling abroad once again. With my return being prompted by my mother's passing instead, my focus has been entirely on work. Instead of enjoying the very places that bring me comfort. I am pleased that I was able to show you this. In a way, I got to experience it vicariously. Of course,
It's also one of our best spots to go hunting. I've never gone on a hunt out there and returned home empty-handed. If you are able to pull yourself away from the tranquil beauty of the cove, there are many other wonderful sights for you to see. ¿Qué cueva? Señor Baden, our company for last night, appears to be enjoying his time here as well. He's a unique fellow, but quite charming in his own way. When I mentioned that I had hired you as a professional hunter, he seemed a little bothered. He then proceeded to inform me of some hunting accolades that he has received during his career as a hunter. Until recently, un Baden dando por culo, ¿no? But he seems equally enthusiastic in his self-promotion, even with a clear head. Apparently, he has harvested a pair of ibex already. I think someone is trying to market themselves as a worthy competitor. Ahora, ya he matado a un conejo, no me entra. No tiene punto de comparación. I'd like for you to harvest an animal. Any animal. Venga. Once you're done, let me know, and I'll inform Señor Baden that he has a little competition. When I first returned to help run the reserve after my time away, these were the places I wanted to be. Places that reminded me of my mother. Just a short way down the cove, there is another splendid view. I recommend it. ¿Qué cueva? Yo no veo una cueva. Chate, marico. Ah, vale, que es que no está. No huele, no huele. ¿Qué pasa? ¿Por qué no saca? Coño, se ha bugueado. No sacaba nada. Ay, ay, se ha pillado. ¡Lol! ¿En serio, tío? Nada, 75 metros. 25 o 50 metros. Joder, con el aire. El aire no suele acompañar nunca cuando está uno haciendo misiones. Vamos. Tampoco quiero yo moverme mucho más rápido. Pero también nos oye. O está cerquita. Intenta acercarme al borde. Si somos capaces de hacer un algo. Claro, no poder llevar todos los reclamos, pues estoy un poco vendido en ese aspecto. Pero bueno, dejaremos los reclamos para cuando vayamos con arco. Vale, visto de refilón, vale. La huella esa, así que tiene que estar por ahí, ¿ya? Coño, me ha asustado el perro, tío. Ey, no corra, no corra, no corra. Tantos metros. Se da la vuelta. Mírate un poquito más, perro. Uf. Esa sí la da. Anticipa un poco más el tiro. No.
Ah, ya ha entrado. Ha entrado muy, muy tarde esa bala. No, no lo mato. No sale aquí la. El aura. Bueno. Shit happens. Oh, no estoy yo fino hoy, ¿eh? Bueno, esta mañana sí estaba mejor. No te pongas a correr a pegarte cabezazo con una piedra, hombre. Que... A mí, a los programadores. A mí que hay alguien que no está ganando ese sueldo, ¿eh? Esto sigue más vida que... Y no sé ya cuánto me va a durar el potín ese para eliminar el olor, pero no tiene muy buena pinta, ¿eh? Mira, 75. Se han bajado de 75 ya. Eso es un íbice, no me jodas. Eso es una cabra, ¿eh? Íbice de aceite. Vamos a ir tranquilamente. Que no queremos asustar al ibis, ¿eh? Esta luna está por allá arriba, luna. ¿Qué hace allá arriba, luna? Si este pone que ha tirado por aquí. Por aquí abajo. Aquí hay un charquito de sangre. ¿Dónde va? Por allí. ¿Por dónde está, no? Por aquí, ¿no? Voy, voy. Voy. ¡Calla ya! Pues nada, no es el día de ser discreto. Oh, ha caído. Vale. Le ha costado, la verdad, no ha sido muerte rápida. Pero bueno, nos va. Hunting for both of us, it would seem. The administrative part of my role is something I am still getting used to. Sadly, it prevents me from spending any time on the reserve with you, or getting to know my neighbors. Cuatro Colinas is mostly composed of my family's estate, but includes several tracts of public land with public roads. Because I'm overseeing the reserve, I need to work with the local government to ensure that the public roads are kept safe. There is a stretch of road in particular that is extremely dangerous. It has
has a steep cliff on one side, and drivers need to slow right down or risk a perilous drop. Until recently, we had road signs warning approaching drivers of the danger. I mention this to you because these signs have suddenly disappeared, as if by magic, and I need you to replace them. I know that this would normally be a hunter's job, but I have asked the mayor to take care of it, and he told me that I have to wait a month for him to send a crew. I'd have my handyman Julio deal with it, but the poor old soul is laid up in bed with pneumonia. I was able to go into town and retrieve some replacements. Unfortunately, I was in a rush and had to attend a meeting, so I wasn't able to put them up. Sí, aquí la cosa es que todo el mundo está ocupado, ¿eh? Nadie tiene otra cosa que hacer, nada más que yo. Para ponerte a ti las señales, ¿tú te crees? Bueno, para no liarla muy parda, vamos a ir directamente hasta aquí. Eso es. Para que no me pase como... No es que me haya pasado, sino que la misión me ha llevado hasta aquí y ahora me tiene que dar la vuelta. En fin. El viento es una cosa que se podrían meter en el culito también los desarrolladores, macho. Está siempre en dirección hacia donde tienes la misión. No te deja cazar nada, si no... Vamos a echarnos a dormir, a ver. Esos 400 pavetes que nos han dado de haber matado al... A este este último que hemos matado, coño. Que no me sale el nombre. 4:30 es muy buena hora. Sí, es de noche, sí, pero te va dando un paseíto mientras te van spawneando los bichitos. Y además podéis con la linterna, o sea que tampoco es que no se vea nada, nada, nada. Y curiosamente la linterna no afecta a los bichos. A las presas, vamos. No, cosa que no entiendo, pero bueno. Esto fuera eso, ¿eh? A ver, este camino por aquí. Zona muy montañosa, probablemente haya... Eso, ibices, cabra. ¿De qué liebre? Tengo ganas de darle vuelta al mapa este, a ver qué tiene que ofrecer. Aparte de una mosca cojonera. Qué cabrones, tío. ¿Entiendes por qué no? Ahora. No sé por qué, pero no dejaba sacar los prismáticos andando. Ya que te tenía que parar. Bueno, por aquí parece que no hay nada. Vale, por ahí ya hay huellita. Vamos a ir aminorando el paso. Vale, y esta zona de descanso de algo. Corzo, a lo mejor. Jabalí. O liebres también, ¿no? Corzo. Vale, hay varios corzos. Entre las 2:30 y las 6. Oh. Vale, ya te veo. Es que con la linterna no se ve nada. A ver si puedo anticipar por ti, hombre. ¡Esa le he dado! Ha costado trabajito. ¿Ha caído? Es que tampoco podéis con la linterna porque es que no se ve nada. O sea, en el momento que te encienda la linterna, ¡pum!, se adapta la vista a la linterna y ya está. Pero claro, no ves la...
Las guayas tampoco. Porque ha sido apagar la linterna y se ha visto perfectamente dónde estaba. Aquí GG. Ha caído, ¿eh? Sí, sí, ha caído, ha caído. ¡Oh! ¡Nice! Yo había dicho a las 4 y media era una hora muy buena. De hecho, ya nos están metiendo las misiones secundarias. ¿Dónde está? Ay, se ha ido para allá. Me había confundido con que creía que esto era el la presa. No, no, no. Caza dos cabras. Nada, esas son secundarias. Ahora mismo vamos a las misiones de la historia. Venga, que va a trabajar. Venga, ¿lo he encontrado? Venga, vamos para allá. Si ya sabemos que ha muerto, porque está tan lejos. Ya he tenido que correr. Ya no, no debería estar muy lejos. Allí, allí, ahí está. En carne, en serio, el primer tiro se ha ido ahí, al cuello. Ay, vale, madre mía. Y el segundo tiro le da en esperón, ¿eh? Ay, Dios mío. Menos mal que no daba nada. Pero bueno, un poquito de oro y de experiencia que siempre viene bien. Vamos a tener que subir ahí arriba. ¿Sí? Aquí, por aquí están muy cerca las líneas, significa que tiene mucha pendiente. La madre, deberíamos haber dado toda la vuelta. Pero bueno, como somos de pueblo, vamos a tirarle ahí por mitad al monte para arriba y ya está. Que sea lo que tenga que ser. Esto fuera eso. ¿Qué queda para las 5? Ah, 3 minutillos. Esto ya mismo pues, amanece, ya empezamos a ver las huellas. Tiene huellas, así que nada. Voy a correr un poquitín. Vale, aquí hay huella ya. Si quito la... esta... vale. Vale, ya sí se empieza a llover. Corzo, llamada de apareamiento. Perfecto. No se ven a rato. Claro, un corzo hembra no te da la misma puntuación que te pueda dar un macho. No, de hecho no te da puntuación. Pero me refiero... de experiencia y oro y demás, pero bueno, que por poco que sea hay que subir. Hay que subir al 60. Pues ahí ha desaparecido una sombra, ¿no? O algo así ha aparecido. A veces que se buguea el simulador. Bueno, hay veces se buguea cada 2x3. Yo no sé qué el coñón toca en el último parche. Pero ese ruido no es normal. O sea, yo no estoy metido en un arbusto como para que suene.
O sea, vale que suene, estás pisando hierba. Perfecto, tiene todo el sentido del mundo. Pero, que suena como si estuviera en un arbusto, si no estoy en un arbusto. Si esta es una hierba muy baja. Mira, mira, mira eso. Patético, ¿eh? Mucho. Parece que estoy aquí metido, vamos. En el laberinto este de del cáliz de fuego de Harry Potter, los arbustos esos que se cerraban, pues parece que estoy atravesando eso. Chu, la ruidera. Pero si estoy andando ahora en piedra, ¿por qué sigue sonando? Maravilloso, ¿eh? Maravilloso este simulador. Una cabrilla. Llamada de paramento. ¿Se ha escuchado por ahí? ¿Estará ahí detrás de ese arbusto? Todo tiene pinta que es zona de hábitat. A ver, siéntate un ratico, Luna, Mai. Deja de hacer ruido. Ibice, Ibice es un 4, así que vamos a coger rifle, bueno. Suena cerquita, ¿eh? Así que vamos a poner la distancia 0 corta. 25, sí. Porque creo que en el momento en el que la vea... No sé si soy yo al girarme. Hay veces que el sonido pega un corte. Es un micro corte, es muy chiquito, pero lo suficiente para como para que te alarme, por lo menos yo me alarmo. Diciendo, ¿qué pasa aquí? Viento en contra, lo cual is good. Vamos a sentar otra vez a la perra, que no dé mucho por culo. Voy a mirar el punto de ruta, que ya lo tenemos más o menos ahí. Verdad que se pasan ya, se pasaron, en la última parte se pasaron subiendo el tema del ruido. Está ahí. Hola, amiga. Adiós, amiga. Allí hay otra. ¡Hostia! ¡Que se ha tirado! ¡Que se ha tirado! ¡Esa no está pegado! ¡Coño! ¡Debe ya subir! Es un bronce, pero vamos, porque no lo da puntuación porque es hembra. Aquí tenemos. Ibice de Beceite. Tía, qué cara más. Yo conozco a uno de mi pueblo que tiene. Ahí va. Bueno, señor Tiraco, corazón, doble pulmón, hígado, además. ¿Qué más quiere, Cadí? ¿Qué más quiere? ¿Qué más se puede pedir? Nada, habrá que empezar. Lo que he dicho antes es que eso tengo yo la duda. No sé yo hasta qué punto lo de la mecánica, ¿no? De matar, cuantos más oros matas, más oros te salen. No sé si eso va por cazador o va por mapa.
está un corzo que dice que está a 100 metros. Madre mía, tiraco al corazón. Corazón partido. Qué barbaridad, ¿eh? Pues así todos los tiros ya de aquí para adelante, hombre. A ver si puede ser. Vamos a recargar. Aquello es una piedra, ¿no? Sí. Yo, qué vista más buena tengo. Ante la duda, tú dices que es una piedra y quedas bien porque casi siempre es una piedra, no es el bicho. ¡Chio! Corazón no, ha sido partido el cuello. Madre mía, el cuello. Pobrecito. Si fuera de verdad, como es 0 y 1, por culo. ¡Uno! No estoy contento yo. Hemos cazado unas pocas de piezas hoy. Voy a hacer subirme ahí al camino porque es que si no, no. No subí así en diagonal. Esto sí es verdad que lo han recreado muy bien, ¿eh? Las cuestas estas. Uy, muy bobado. Esto me acuerdo yo cuando chico iba con mi padre. Era un por culo muy gordo esto de ahí. Caminando así por la ladera. Aquí hay muchas marcas, pero realmente me da a mí la sensación de lo que es una manada. De hecho, están yendo para el otro lado. Justo en dirección donde va el viento, o sea, muy, muy agradable todo. O sea, yo entiendo que sea un simulador y que hay que procurar tener un mínimo de realismo, pero coño. Hay que hacerlo divertido también para que el que juegue, que no esté de media hora aquí dando vueltas sin ver una mierda. Qué mal hablo cuando quiero también. Estos están cruzando para allá. Oh, un muflón. Pero no. Pues va para allá y para allá va el aire, o sea, no interesa. Están yendo todos en dirección oeste. Bueno, vamos a seguir por el caminito a ver si es el. Muflón, llamada de advertencia, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito que no lo veo. Claro, pues los muflones estos no tienen llamador, realmente. Creo que sean muflones, cabra y demás. No tiene. Bueno, vamos a ir andando normal. Probablemente se haya pirado. Quizás no sería muy mala idea del todo subirme aquí a esta parte. Por aquello de tener mayor visibilidad. Vamos a subir a ver si vemos al muflón este. Pues sería también una buena manera de ir cerrando el directo, ¿eh? Cazando un muflón. Lo que no entiendo. Bueno, no entiendo. Desconozco. Vamos a mirar el códex. La M de muflón, entiendo, ¿no? Que estará. Muflón ibérico. Precavido y tímido. No pone en ningún momento conducta precavido y tímido. No pone que sea agresivo. Digo, vaya sea que no se líen a pegarnos cabezazos y nos manden para el puesto de una manera rápida y eficiente. El muflón creo que es un 4. ¡Oh, lo voy aquí! He pillado.
Esos son dos. ¿Le he dado? No, 300 metros, ¿qué coño le voy a dar? Hace mayor tiro arriba. Ser idiota. ¿Todo esto son muflones o son los mismos que se han liado aquí a cambiarse de sitio? No, no, una manada de 6 muflones. Hostia. Bueno, estos están alerta. Oh, pues le he dado. Sí, sí. Índice muy bajo, o sea, le habré dado de refilón. Solo que claro, si tenía la distancia 0 a 300 metros. Ahí es que tienes que bajar bastante el tiro si está cerca. Porque claro, para contrarrestar. Que la bala va más alta de lo que estás apuntando realmente. Ay, señor. Esto me da a mí que se han subido por allí para arriba, para la montaña. No, pues lo he matado. Le he dado. Sí. Ah, míralo, ahí está. Vale, llamada de advertencia. Nada. Oye, me ha asustado con el perro. ¿Rastreando sangre? ¿Cómo? Ah, vale, porque se ha muerto allá arriba, pero a ver, ha ido derrapando hasta aquí. Un bronce porque no he llegado a matarlo en condiciones. De esta forma era. Vale, era un plata. ¿En serio? Por una mijita a la izquierda. No toca pulmón. Ay, qué manera de malograr las piezas, coño. Nada. Venga, que te saqueo esperando que le. Le hagamos unos mimitos, venga, que sí, muy bien, la he encontrado, muy bien. ¿Te puedes sentar, criatura? Quise escuchar algo, ¿vale? Que ni me lo he pensado, vamos. Que ni me lo he pensado. Venga, vente para acá. Ah, habrá sido disparo superficial, ¿no? O sea, para no variar. Acaba de caer. Pero vamos, impactos superficiales no quiero yo. Yo quiero disparos en órganos vitales. Niño, que suba la puntuación. Pasemos al control de calidad y esa historia. Macho, tío, no hay nunca macho, nada más que hembra. Hay varias gente que se está quejando de que el simulador está bastante tocado. Sobre todo en el tema ese de que nada más que salen hembras. Velocidad pues doy hasta 150 metros más o menos sin que me detecte. Vale, ahí, aquí está ya. Aquí está el macho. Ah, no, otro muflón. Un 4, 115 metros.
¿Ha visto, el cabrón? Huyendo, sí, ¿no? ¿Huyendo? Ah. Hostia, retroceso. De retroceso, no sé si. Hostia, pues sí, le he dado. Le he dado un, le he dado un torcholo. ¡Vamos! A ver. Nada, tío, mal macho. Hostia, toda la chola le he pegado. Hostia, pues aún habiéndole pegado la chola. A ver, ¿dónde pone distancia? No está la distancia del tiro. Distancia de rastreo: 250 metros con un tiro en la cabeza, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, era un plata. Plata casi de oro. Pero, madre mía, ojo. Se ha movido con un mochazo en la cabeza bastante lejos. Oye, yo creo que voy a plantar una tienda aquí. Porque es que debería haberla plantado por aquí. No estaba aquí. Porque me estoy desviando bastante. Bueno, pues nada, no me deja plantar tienda, pues. Ya está. Que me den pomada. Mira, 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 mira. Os digo, ¿eh? Nada más que hembra. 150 metros. 54, 53 de pibe. Creo que tiene mucho retroceso, ¿no? 64. No tengo que apuntar más abajo, yo qué sé. O sea, ahora estaba todo bien, todo correcto. Suena a lobo ibérico, ¿no? Vamos, digo ibérico porque estoy en cuatro colinas, no por otra cosa. Encontrado sangre, vamos. Ahora he encontrado al muflón ese, al macho. Ahí está. Aquí está. Vamos. Bronce, pero no, bronce porque yo lo he malogrado. Esto era en plata. Carnes de lebre. Madre mía, qué mocha. Pero... hoy va la cosa de mochazo en la cabeza, por lo que se ve. Madre mía, ahora este sí, está caído directamente a plomo, vamos. Está así rastreo cero, o sea, ha sido... ¡Bruh! Claro, lo que pasa es que como ha sido órgano de trofeo, pues me quitan punto a no pasar control. Bronce. O sea, un bronce, claro, de 134, claro, es que este era en plata. ¡Ay! Pero bueno, estamos probando el mapa, ¿vale? No, no hay que tampoco darle mucha vuelta al asunto. Y el otro que he visto, ya que estoy aquí, vamos a ir a este punto de... A ver si me deja... Ahí. A ver que encontramos lo mismo, una atalaya o un punto de información, en fin. No... Vale, esto solo tiene para 5 balas. 7, vale. Rastrea por si acaso le he dado. No, no tiene pinta, ¿no? No. Caquitas muy recientes. Claro, pero ya no está dando el viento en la espalda. Y claro, ya no huele, ¿ves? Llamada de advertencia, todavía ni nos ven, ni nos oyen. Bueno, a lo menos sí nos oyen porque estamos corriendo, pero... Nada, nada. Nada, nada, ya están asustados, es que contra el poder del viento que te lleva el olor hacia los bichos no se puede hacer nada, es que ya está. En fin, vamos a llegar a este puntito y vamos a ir dando ya el directete por aquí. Uy.
no me contengo el cuello. Estoy aquí sentado. Vamos. Es un puesto de estos de. Haciendo TP. Bien, bien. Nice. Vamos a reclamarlo. Ahí está, la bandera España. Le gusta Faluto. ¡Ea! Bueno, vamos a dejar el directete por aquí. Muchas gracias por pasaros. Y nada, nos vemos en el próximo directete, episodio o lo que sea. No sé si será... ¿Qué? ¿Encontrar algo? No, no. No sé si será de Hunter, si será Minecraft, con el Falutín, o yo solo, yo qué sé. De lo que sea, nos vemos. Venga, esto como era aquí. Ending Zoom. ¡Uy, mira qué moderno! ¡Uy! ¡Uy, con musiquita y todo! ¡Qué nivel! ¡Uy, uy, uy!